1. La diosa Bastet recibía también el nombre de Bast y los griegos la llamaron Bastis, creando un paralelismo entre ella y la diosa griega Artemisa. 2. En algunos momentos de la historia de la religión egipcia, Bastet se fusionó con Sekhmet la Terrible, la diosa con cabeza de leona que simbolizaba la fuerza, el poder, la guerra y la venganza. A partir de la 22ª dinastía, se separaron definitivamente. 3. La diosa Bastet era la protectora del hogar, de los templos, de los faraones, de la fertilidad, la maternidad y de la alegría. 4. Bastet también era la protectora de los gatos. 5. El significado de Bastet es incierto. Unos eruditos creen que significa la desgarradora, aunque los últimos estudios apuntan a que podría significar la del fresco de ungüento, debido a que su nombre y la palabra ungüento parecen tener el mismo jeroglífico que estaba escrito en los frascos que lo contenían, ya que ella estuvo también relacionada con ungüentos protectores. 6. Según los lingüistas, es posible que la palabra alabastro, que no llegó del griego, provenga de la diosa Bastet, ya que los tarros de ungüento se fabricaban con ese material. 7. En esos tarros lujosos también se almacenaba perfume en forma de ungüento y por eso en ocasiones se le llamaba la protectora perfumada. 8. En su origen era protectora de los faraones y por extensión también de Ra, por eso se la representaba en ocasiones como el ojo de Ra, la contraparte femenina de este dios y luchando contra una serpiente llamada Apep, que era enemiga de Ra.